gusta mucho, ya había participado en los concursos anteriores, había sido finalista. Esa experiencia me sirvió mucho para poder llevar a otro nivel mi colección, para poder hacer un buen trabajo y, bueno, resaltar, ¿no?, que me gusta, me apasiona el trabajo artesanal y me apasiona hacer estas cosas. Las hago con mucho detalle, con mucho amor. ¿Qué te inspiraste para hacer este concurso? La isla Taquile, que es una isla perteneciente al lago Titicaca, a Puno, y principalmente en su prenda más expresiva, que es la faja calendario, que ellos muestran en esta prenda el ciclo de su vida, el día a día, sus acciones, su cultura, que es muy tiene mucho sentimiento para estas personas. Entonces yo agarré esto, reinterpreté y las puse en mi colección para mostrar a todos, ¿no?, que el Perú es rico y que tenemos muchas cosas muy hermosas. Entonces, un mensaje para los diseñadores jóvenes. Ya, yo les diría que bueno, que se llenen, que investiguen, que sepan, que se apasionen con las cosas que haces. Si un tema te inspira, si un tema te gusta, investígalo hasta el fondo y puedes crear muchas cosas a partir de eso, pero siempre teniendo una base, porque si uno no tiene un conocimiento, no puede hacer nada. Si uno no se apasiona con las cosas, no puedes hacer algo de lo que no sabes.